La reunión, sí, agradable, y el agradecimiento por habernos recibido. Creemos que se suma, nos dijo que se suma a nuestra lucha, que va a tratar de direccionar los pedidos a quienes tenga que hacerlos, inclusive al ministro, al señor Dietrich. Bueno, esperamos que esto pronto se resuelva, que solo sea algo transitorio. Nosotros, nuestra intención es seguir trabajando. No nos interesa para nada estar en nuestras casas y que nos paguen igual. No es esa la idea. Nosotros elegimos como forma de vida el trabajo y es lo que queremos hacer. Así que creemos que los trenes son necesarios. Es muy grande el sur de la provincia de Buenos Aires, que queda afectada en razón de no haber trenes. Un tren diario no alcanza, no sirve. Hay una cuestión social que atendía el viejo tren y que es necesario que se vuelva a recuperar. Lo que queremos dejar en claro, que a lo que se refiere el compañero, es que quedó como vigente es el tren de Trenes Argentinos, que funciona en una frecuencia semanal. Nosotros lo que estamos pidiendo es el servicio diario, o sea, la restitución de todos los servicios diarios. Quedó Bahía Blanca, quedó con un solo tren, lo cual nos parece que es poco. Creemos que Bahía Blanca, por la trascendencia que tiene, no solo la ciudad, sino toda la región, se merecería que se le asigne mayor cantidad de unidades, mayor cantidad de servicios. Nosotros, como trabajadores, lo que hacemos es aportar desde nuestro ámbito el conocimiento y la predisposición de lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos conocimiento de que en otros lugares del país se han desafectado formaciones que tenemos entendido que estarían en el registro de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y además la Nación ha comprado el año pasado formaciones nuevas en China. Lo que nosotros estamos peticionando es que tanto sea por la puesta en vigencia de esas formaciones que se puedan encontrar en desuso en otros ferrocarriles, o por la puesta de nuevos servicios con formaciones nuevas, la ciudad pueda contar con un servicio diario. El tren está compuesto por locomotoras y por coches de pasajeros. Las locomotoras tienen millones de kilómetros y son unidades de muchísimos años. Pero son unidades a las cuales se le ha puesto mucho trabajo, se le ha puesto mucha dedicación y estaban en funcionamiento, con todos los requerimientos de cuidado y de observación que tiene la cosa. En el tema de coche de pasajeros es más delicada la situación, porque el material estaba mucho más agotado. Por eso hacíamos referencia de que existen en otros lugares del país unidades que se podrían llegar a peticionar para trasladar acá. Si bien te dicen que se van a reactivar los servicios, pero no tenemos una fecha, no nos dicen a partir de tal día van a volver los trenes. Sí, que se está trabajando para ello, pero no tenemos la fecha cierta que diga, bueno, sí, a partir de tal día retirás tu pasaje y podés viajar. Entonces eso te genera muchísima incertidumbre realmente.